ciudad va a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. Que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. He fallado. No habrá perdón para mis pecados. He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta y ahora nada queda. Cuando el ataque se convirtió en asedio, las gentes del profeta hicieron lo impensable. Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad. Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo. El Khan y su horda guerrera están muertos. La gente de Kitez está dividida y dispersa. Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad, y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta, con sus ojos encendidos de luz profana. Incluso ahora, cazan a los supervivientes entre las ruinas. No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal, pero Jacob parece tan humano. Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años, toda esa experiencia y conocimiento, es difícil de desentrañar. Aún así, mintió a su gente durante generaciones, todo por mantener su secreto. ¿Qué poderes se liberarán con la fuente divina? ¿Podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma? ¿O revelará algún descubrimiento científico extraordinario? De lo único que estoy segura es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad.
los inmortales están patrullando las calles. Tengo que permanecer oculta a la vista. Pero muestra un tren, la llegada de los soviéticos. Thank you.
debido de quedarme dormido. Es difícil calcular el tiempo bajo el hielo. Los inmortales han estado ocupados. En el lugar en el que ardían las cenizas la noche anterior, yacía un cadáver con la piel blanca, lechosa, como la de un pez muerto. Mientras lo miraba, el muerto empezó a respirar. Fue un estertor de muerte inverso, pues aquello tomaba aire por primera vez en un día. Entonces me miró fijamente y por fin lo reconocí. Ya había matado a este hombre una vez durante la batalla y no lo ha olvidado. Así que lo maté otra vez. Le rompí su nuevo cráneo antes de que se levantara, pero sus cenizas ardían de nuevo. No estaré aquí cuando se levante. La gélida mirada en sus ojos inertes era como una promesa. Como el fénix, se erguirá una y otra vez su determinación de terminar con mi vida creciendo en cada ocasión. Si me quedo, tarde o temprano tendrá éxito. Esa barrera.
jarrón de cristal azul, en unas condiciones excelentes. No quedan muchos de estos, obviamente. Colgante de hierro. Los soldados del imperio a veces se los ataban en el cinturón. Bajo el agua. Dios mío.
hay forma de abrir esa puerta. Debería poder romperla de algún modo. Una posesión demoníaca. Estaban realizando exorcismos. A gran profundidad, bajo la sagrada tierra de nuestra ciudad, hemos encontrado la fuente de la corrupción. Uno de los tortuosos túneles del infierno serpentea hasta la superficie y vomita un miasma maligno. Las depredaciones del demonio no siguen patrón alguno, pero su marca es obvia. Hombres cuyas palabras y actos se ven corrompidos por el mal a medida que se les sustrae la gracia divina. Los traemos aquí, a la mismísima boca del infierno, para expulsar a sus demonios. No siempre tenemos éxito. A menudo las pobres calamidades llegan ya exhaustas y perecen mientras extirpamos a las bestias de su interior. Es descorazonador perder a tantas buenas personas, pero debemos combatir al diablo en todas sus formas. Solo Dios sabe cuánta gente murió. La claridad alumbra hoy mi mente. No lo hacía ayer, ni lo hará mañana. Dicen que el mal habita en mí, que el demonio me posee. He visto a la bestia en mi interior y no es otro que yo misma, mi mente trastornada. Pero los sacerdotes no quieren escucharme. No les culpo. Hay días en que se me aparecen como fantasmas de odio y dolor manifiestos, tal es mi ceguera. Aullo y escupo, pues he perdido la razón. Pero sé que mi corazón no cobija mal alguno. Solo una enfermedad que nadie puede curar. Aquí. No hay forma de abrir esa puerta. Debería poder romperla de algún modo. No hay forma de abrir esa puerta. Debería poder romperla de algún modo. Muy bien, esa altura debería bastar. Tiene buena pinta. A ver si funciona. Toma ya.
códice. Dios mío, es la fórmula del fuego griego.
es difícil estar seguro. La gramática mongola es complicada, pero parecen indicaciones.
Una talla antigua de un dios pagano. ¿Puede ser un ídolo de fertilidad? Tiene miles de años. Valentinos, el cronometrador. Después de la construcción de la ciudad, la primera generación de seguidores la contempló maravillada. Uno de ellos, un hombre llamado Valentinus, consagró toda su vida al estudio del tiempo y de su paso. El profeta lo buscó entre la multitud y le preguntó que qué pensaba sobre la ciudad. Valentinus dijo que creía que era un lugar bendecido, que el tiempo se movía más despacio allí y que Kitez perduraría durante muchas generaciones por llegar. El profeta sonrió y supo que había conseguido un hogar en el que su gente estaría a salvo.